La cita és diumenge aquí a IB3 Televisió. Amb el Celta B tornarà a casa un vell conegut de l'afició baleàrica, com és Manu Ferrando. El central es va formar el conjunt blanc i blau i va deixar l'equip el juny del 2018, una darrera temporada en què va compartir vestidor amb Marc Rovirola. Els dos futbolistes han parlat per videocridada amb IB3 com a testimoni. No us perdeu detall. Hostia. Hombre, Manel. ¿Qué pasa, Marqués? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Acá, tranquilito, en casa. Muy bien. ¿La Coruña o qué? Descansando y agarrando fuerza. ¿Para cuándo? Para el domingo. ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? Sí, sí, cómo no, esa no me lo pierdo ni loco. ¿Tienes ganas de venir o qué? Sí, sí, la verdad que muchas ganas. Ya. Partido especial. Y a ver si les podemos arrebatar los tres puntitos. Nah, tranquilito, hombre. Déjanos este año conseguir el objetivo. Llamamos luego a Patrick y que te firme luego en segunda. ¿O no? ¿Qué te parece? Sería buena, ¿eh? Pero bueno, y por cierto, ¿has jugado en el estadio ya o qué? Mirá, en el estadio jugué un partido cuando era juvenil. Te va a sorprender. Vas a volver el año que viene, vuelves, seguro. Mándale un mensajito a Patri. Pues eso, que a partir del domingo te deseo lo mejor, ya lo sabes. Bueno, yo igual para ustedes, a partir del domingo que todo les vaya bien. Muy bien. Y ya les saben que les tengo mucho cariño. Muy bien, Manel. Bueno. Venga, hablamos. Marquez, chao, pórtate bien. Chao, bueno. Adiós, adiós, un abrazo. Adiós. Però la conversa no acaba aquí. Després de parlar amb Rovirola, Manu Ferrando va intercanviar unes paraules amb l'encarregat de material de l'Atlètic Balear, Joan Mascaró, conegut per tots com MacGyver. El treballador balearico li va deixar ben clar al central que la rebuda serà afectuosa, per dir-ho d'alguna manera. Manu! Que te quiero. Yo también, amigo. Puedes venir, pero no vas a jugar, ya te lo digo, ¿eh? Te voy a echar la sante en el agua, matarrata, te voy a echar. No vengas, ¿eh? Que no vengas. Vamos a dar la sorpresa. Te voy a hacer la traveta cuando pases por mi vera, te hago la traveta. Que no pases por mi vera, ¿eh? Que como pases por mi vera, vas listo. Estás muerto.